Tras el descendiente africano. El arruí, ungulado africano, fue introducido en España en 1970 en la Sierra de Espuña, en la región de Murcia, y dos años más tarde en la caldera de Taburiente, en la isla de La Palma. La introducción fue recomendada por José Antonio Valverde con la intención de dotar de valor económico al territorio y de este modo favorecer su conservación. El arruí se caracteriza por tener cierto afán colonizador, ya que de los 36 ejemplares traídos de los zoológicos de Casablanca y Frankfurt en 1970, se calcula que se ha pasado a cerca de un millar en la actualidad. La mayor calidad de las tierras donde se introdujeron en comparación con las tierras originarias hizo que este animal se adaptase a las mil maravillas, llegando a colonizar incluso nuevos territorios. Esta especie coincide con la cabra montés en el uso del mismo nicho ecológico, por lo cual puede disputarse con ella su espacio, y es por ello la polémica suscitada en torno a este bovino que tan de cabeza está trayendo a las comunidades que lo acogen. Según los autores, a principios de los años 90 se llegó a alcanzar un número mayor de ejemplares de arruí, que se vio luego diezmado por una epidemia de sarna. Los grupos más numerosos se encuentran en sierras murcianas y almerienses. Los arruí se introdujeron también en la zona norte de La Palma, con graves consecuencias para la flora insular autóctona. A pesar de ello, los arruí se expanden velozmente, incluso más rápido aún que en la península, porque suelen moverse por el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, donde cualquier tipo de caza está prohibida. Lo primero que debemos hacer antes del día de caza es poner a punto el rifle, ya que puede venir descentrado del viaje, y en este tipo de caza los lances suelen realizarse a distancias que oscilan entre los 150 metros a los 300 o 350 como máximo. José Antonio, nuestro cazador de hoy, prueba con su primer disparo, que se va por encima de la diana. Lo ajusta y vuelve a probar con la rectificación que acaba de realizar en la mira. Parece que este al menos ha dado en la caja, aunque aún está fuera de la diana, por lo que José Antonio vuelve a modificar la ruleta de la mira. Tras este último disparo, que ya ha estado más cerca de su sitio, José Antonio se acerca a la diana para ver más de cerca dónde han impactado sus últimos tiros y así hacer un más preciso ajuste. Prueba de nuevo tras este último ajuste, y el disparo queda reflejado justo en el centro de la diana, por lo que aprobamos su definitivo calibraje y lo dejamos listo para el rececho. Con los primeros rayos de sol de esta calurosa mañana de verano, llegamos a la finca donde hemos quedado, tanto con la guardería como con el cazador, para comenzar cuanto antes a buscar los primeros grupos de arruís antes de que el calor se haga insoportable y estos tengan que refugiarse al amparo de las zonas de monte más apretadas. Una vez que el cazador está preparado, nos subimos en la pick-up que nos moverá por la finca en busca de los primeros grupos.
Una vez que tengamos localizados estos grupos, nos moveremos a pie para poder hacerles la entrada con mayor garantía. Los primeros arruís los localizamos bastante lejos. Allí decidimos dejar el coche y empezar el rececho a pie. No, lo llevo sin bala. Tratamos de acercarnos todo lo posible para empezar a localizar el trofeo que venimos a buscar, que no es otro que un arruí representativo alto. Los arruís, al igual que le sucede a la cabra montés, son animales que viven en sociedad y les gusta estar siempre en manadas de hembras y crías sobre todo. Los terrenos que frecuentan suelen ser bastante abruptos de suelo rocoso y vegetación espesa, aunque también se les suele dejar ver en zonas abiertas disfrutando del sol. No olvidemos que se trata de ejemplares de origen africano, por lo que tienen gran resistencia al sol. Observamos el primer grupo en el que encontramos algún macho que entra en la categoría de lo que estamos buscando. Como están ahora, si le das... La atraviesas y... ¿Qué rifle llevas? 7 milímetros. ¿Seguro? En estos primeros instantes de la mañana, podríamos intentar hacerles una entrada a este grupo. Pero tenemos todo el día por delante y preferimos buscar algún que otro grupo más para así poder elegir el trofeo que queremos. El arruí es un animal muy esquivo y desconfiado, y una vez que te tiene localizado, es muy difícil hacerle la entrada, ya que siempre está guardándote la distancia. ¿Qué va? No me da llamada. Estos, poco a poco, empiezan a poner tierra de por medio. En esta finca podemos encontrar, además de los arruís, venados, muflones y gamos. Una vez que el grupo de arruís se ha pasado al otro lado del monte, nosotros decidimos seguir por el otro lado hasta llegar a la zona alta, donde podemos divisar ambos lados de la finca y donde creemos que podremos avistar varios grupos de estos. Una vez que estamos en la cuerda de la finca, empezamos a buscar por todo el vallejo que tenemos enfrente. En un primer reconocimiento, no vemos más que un gamo que se solea por encima de un pedregal. Seguimos buscando algún que otro rastro de arruís, pero nada de nada. No somos capaces de avistar ningún grupo y mucho menos algún macho solitario, por lo que decidimos seguir avanzando por todo el viso hasta que demos con alguno que merezca la pena. Después de un buen trayecto por la cuerda del monte, conseguimos llegar a una zona con un buen mirador, donde enseguida damos con uno de los grupos que estamos buscando.
Bien amparados por la espesa vegetación que puebla este lado del monte, se les ve tranquilos alimentándose y soleándose. Empezamos a comprobar qué machos pueden ser aceptables para la jornada de hoy y vemos que hay en torno a 3 o 4 que nos servirían. Mira, hay 2 machos, uno que está mirando para la derecha. Y hay uno que está completamente atravesado, que no se le ven muy bien los cuernos, pero ese es grande, mira. Ese no está mal, ¿eh? Míralo si quieres por aquí. Te va a costar encontrarlo. Mira la chaparra. Nos encontramos a unos 400 metros, lo que se antoja un poco complicado para el tiro. Yo tenía que hacer 2 dietas porque con una me quedaba con hambre. Con la cabeza alta tampoco es mal. Para más seguridad, deberíamos bajar y acercarnos un poco más a ellos. Pero antes, debemos tener claro el trofeo que queremos. Vemos cómo cruzan un grupo de venados. Un grupo de gamas sube hasta el viso con síntomas de haber recelado de algo en el campo. El grupo empieza a subir hacia el viso. La oportunidad de habernos acercado un poco más y así poder abatir el trofeo poco a poco se nos esfuma. Vamos tras ellos a buscarlos al otro lado de la cuerda. A ver si allí conseguimos acercarnos y estos nos aguantan la distancia, ya que creemos que nos han localizado y están alerta. Ya del otro lado del viso conseguimos volver a localizarlos, pero los animales están ya muy atentos a nuestros movimientos, lo que hace difícil nuestro acercamiento sin despertar recelo en la manada. La pelota está para aquí abajo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos con el coche para abajo. Al final dejamos que se vaya el grupo y que se tranquilicen, ya que están demasiado alerta para hacerles una entrada con garantías. Thank you.
Tomada la decisión de dejar ese grupo, volvemos a subir al viso para mirar por la única parte que no tenemos mirada, por si viésemos algún grupo o macho solitario que estuviese dentro de lo que estamos buscando. Tú lo veas. Por lo menos hasta las 4 o 5 de la tarde. Yo ya te digo, hasta las 10 de la noche tengo tiempo. Mañana tengo otro rececho. ¿Me puedo pasar ahora? Pero solo vemos una cierva con su cría, por lo que decidimos dar por concluida la mañana de caza y volver ya por la tarde cuando el sol haya caído y los animales empiecen a moverse de nuevo. Después de comer y tomar un buen descanso en la casa de la finca, sobre las 5 de la tarde, empezamos a preparar de nuevo la salida de la tarde en busca, de nuevo, de un trofeo selectivo de arruí que nos haga disfrutar de un bonito lance. Vamos en un coche. Tras tener listo ya el rifle y demás, organizamos la salida de los coches y pronto nos ponemos dirección a la misma parte de la finca que hemos estado cazando esta mañana, ya que allí es donde los grandes arruís tienen su querencia y donde podemos encontrarlos con mayor facilidad. No, con el jefe vamos a hacer un trato. Una vez que realizamos el trayecto del coche, paramos para hacer ya la ascensión a los miradores a pie y así empezar el rececho en completo silencio, intentando producir el menor ruido posible. Llegamos al primer mirador donde pasamos un buen rato buscando algún animal acostado o al refresco de la sombra de algún matorral. Pero nada, no vemos más que una cierva con su cría al fondo en una zona de pasto seca. Decidimos ir mirando por el viso adelante hasta dar con algún grupo. Y nada más mirar al otro lado, vemos un grupo de animales que viene camino adelante. Son Laura y Romulona. Romulona. En un primer instante no sabemos si se trata de arruís o muflonas, pero tras asegurarnos de que se trata de arruís, decidimos acercarnos algo más para poder ver si hay alguno que entre dentro de lo que estamos buscando. Empezamos el descenso para acercarnos al grupo. Y si viene para la charca, vamos directo a la charca. Pero que una vez que entren ahí, cuando baje te ven. Es
Exactamente, por eso hay que ponerse en un alto. El aire lo llevamos bien justo de cara. Ahora solo queda hacerles una buena entrada, pillándoles por sorpresa y abatirlo de certero disparo. Una vez que los tenemos relativamente cerca, vamos haciendo paradas intermitentes en la que el papel de la aproximación es decisivo e importantísimo. Nos posicionamos delante del último matorral que tenemos delante para así poder tener un tiro despejado. Muy bien, tío, está muerto. Muy bien. Está pegado. El lance ha sido todo un éxito, con un primer disparo certero que no dejará ir muy lejos al animal. Mira, por ahí viene. No, por cómo ha saltado, está bien pegado. Está bien pegado, le ha pegado en el codillo. Ha pegado en el codillo. Por eso está bien pegado. Vamos a buscarle, si quieres, cuanto antes, ¿no? Ese, vamos, que está tocado, ¿eh? Por cómo empezó a saltar. Hey. A ver si tenemos suerte y lo cobramos. Si nos lo merecemos hoy.
Yo pensaba que se caía y ha corrido un poco más porque los animales... Te lo has currado, Enrique, también tú, Joder, andado... Nah. No era bueno, tío. Buen tiro, de verdad. Buen tirito. La barba es bonita también, Sí, sí. Está de lujo. Fíjate lo que ha tardado en morir. Vamos a hacer una foto. Ahora una sesión. Que se traiga ya toda la trupe para acá, ¿no? Vas a ver si no tiene pérdida. Para la foto bien puesta. ¿Va a sacar la piel? No pesa, no jodido. Tras nuevas felicitaciones, lo colocamos en una zona soleada para hacernos las fotos que inmortalizarán el momento. Ahora un momento. Tras un largo día de rececho en busca de este animal, a las no sé qué hora es. A las 6:30. A las 6:30 de la tarde hemos logrado hacernos con este macho tan bonito, que nos ha costado una bajada muy, muy dura y que tanto Enrique como José Antonio han ayudado cada uno en lo suyo. José Antonio con el rifle y Enrique conociendo la finca y demás. Un buen día, la verdad. Por la mañana temprano, nada más llegar, hemos visto un par de machos junto con varias hembras que nos ha costado un poco hacerle la entrada, pero no nos han dejado tirarle al final. Y hemos visto varias pelotas más durante todo el día y ahora, a última hora, Enrique ha visto fuera ya en los limpios la piara y casi un kilómetro andando hasta que hemos llegado a matarle. Una vez realizadas las fotos pertinentes, recogemos y llevamos el trofeo a la sala de despiece, donde lo prepararán para que el cazador se lo pueda llevar a casa listo. Está aquí para no tener que moverte. Agradecemos tanto a la finca como a la orgánica y cazador la magnífica jornada que nos han hecho pasar tras los arruís en este escalpado terreno.